tocar ahora de Ernesto Lecuona, un reconocidísimo compositor cubano. Él realizó una serie de danzas cubanas también muy reconocidas, muy tocadas en piano principalmente. Lo que voy a tocar es una transcripción que hizo otro cubano, guitarrista, Manuel Barbuelo, sobre este tema que es la comparsa. La danza cubana es muy comúnmente, tiene como base el bajo, lo que es el contrabajo, por lo noche, marca el ritmo en el bajo. Y bueno, aquí ustedes verán cómo la guitarra empieza imitando el bajo y se van agregando más elementos de la danza.
empieza a hacerlo como entrar en sueño. Voy a terminar con una pieza que casi siempre me la pido. Granada de Agustín Lara. Y agradezco mucho su presencia. Esperemos vernos pronto. Para el maestrazo de Mateo Sacristán, que nunca pongo a tocar la guitarra, ¿verdad? Y que traemos por todo el mundo de iniciantes con música italiana, música brasileña, mexicana, igual música cubana, española, y nos llevaste por todo el mundo con tu música y con tu talento que tienes. Gracias, Isaac. Gracias por permitirnos escucharte. Gracias a ustedes por estar aquí nuevamente en Música Entre Libros. Gracias a nuestro director general de Actividades Artísticas, el señor Adrián Moreno Ávila, que siempre está al frente de este departamento. Y bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes. Desearles que sigan deleitándose con este Jalapa bonito esta noche de Chipichipi y con este fin de semana largo que se extiende hasta el miércoles. Que tengan una excelente tarde. Y a nombre de la Dirección de Actividades Artísticas y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, muchas gracias. Hay una pieza que quería tocar, de hecho, más que estaba aplicando. Gracias, que se me va a olvidar porque no va a pasar. Que vayan los días para el músico. No, espero saber. Voy a tocar Carmina Burana, la primera pieza, que es Fortuna, es una obra alemana de Carlos. El original, pues, es coro sin orquesta. La guitarra con las posibilidades polifónicas permite hacer algo parecido. Es una pieza de
tocarlas, de hecho, más que estaba aplicando. Se me hace que se me va a olvidar porque no lo va a pasar. Voy a tocar Carmina Burana, la primera pieza que es Fortuna, una obra alemana de Dark Horse. El original pues es coro sin orquesta, la guitarra con las posibilidades polifónicas que permite hacer algo parecido. Es una pieza de dificultad mayor. Thank you.
voy a cambiar completamente de estilo. A continuación, pasaría a tocar dos piezas mexicanas. Son arreglos de un maestro que tuve en la ciudad de Torreón, de Huila, Gonzalo Rivera. Primeramente tocaré el vals Dominó de Rayer Ferrari. Y voy a continuar con un paso doble que se titula El Hidalguense. El autor Abundio Martínez. Thank you.
canciones que también son muy célebres de la época antigua. Hay una del compositor Jorge Federico Händel. Estamos hablando del año, él nació en 1685 y junto con Juan Sebastián Bach, pues fue de las principales figuras de esa época, los dos principales. Él realizó muchos trabajos para clavecín, que era el teclado de la época, no había piano. El pianoforte significa en realidad quietito y fuerte, es algo que vino después. En ese tiempo eran teclados que tocaban plano el sonido. Entonces es maravilloso que en la guitarra se pueden tocar algunas piezas de ese instrumento, pues con todos los matices y timbres que nos brinda la guitarra, adquieren una mayor interpretación. Vamos a escuchar esta célebre también zarabanda de Jorge Federico Händel. Es una samba brasileña, bastante.